Creo que para todos es muy importante. Salta merecía un programa con una mirada desde el turismo en la gastronomía, por todo lo que significa en la actividad turística y por el gran potencial que tenemos de crecer, de hacer juntos cosas con los municipios, con los emprendedores gastronómicos, con una nueva tendencia en el mundo que le da muchísimo valor a la gastronomía, pero además con una provincia que lo produce absolutamente todo. Y desde ese lugar tenemos un gran potencial para crecer, para llegar, ¿no? Como decimos, de la tierra al plato con mucho producto salteño. Eso va a generar una identidad única de nuestra gastronomía y además va a generar una economía regional de impacto directo en los productores nuestros que creemos que es muy buena. Así que la verdad que felices. Voy arrancando un camino para poder certificar en determinado momento que no nos va a llevar más de 4 o 5 meses por la producto y por la oferta que tiene la provincia de Salta, establecer los requisitos, poder darle la distinción, poder trabajar en la ruta gastronómica de nuestra provincia y empezar a acompañar con capacitación, herramientas, acompañar a los emprendedores, además de la promoción de todo lo que esto va a significar para nosotros. Creo que como liderazgo de la provincia es sumamente importante también trabajar junto con la Cámara Argentina de Turismo y con la Nación. Hay una posibilidad de que el 2024 podamos recibir el evento más importante del turismo gastronómico que organiza la Organización Mundial de Turismo. Ya estamos trabajando para ver si podemos lograr ser sede en nuestra provincia, así que con grandes desafíos desde la gastronomía para adelante. Una gran alegría haber podido venir para compartir este momento con la provincia de Salta, con las autoridades de la provincia de Salta, un proyecto que desde la Cámara Argentina de Turismo venimos trabajando desde hace muchos años, que es el turismo gastronómico. Dentro del turismo gastronómico, variantes como el kilómetro cero, que es una tendencia que se está posicionando a nivel internacional mucho y que entendemos hay una gran oportunidad en la provincia por sus características para que tenga una suerte hasta de liderazgo dentro del país. Y la idea es tratar de colaborar con nuestras presentaciones para que los productores, los prestadores de servicios turísticos, gastronómicos, vean la gran oportunidad que hoy hay dentro de lo que es el turismo gastronómico para desarrollar nuevos mercados, tener la posibilidad de captar turismo tanto nacional como internacional de calidad y desarrollar una identidad que ya desde hace muchos años Salta tiene, lograda en imagen, desde digamos, sus ventajas y sus grandes condiciones en la gastronomía local. Y eso seguir posicionándolo como una herramienta de captación de turismo. Hoy la gastronomía ha pasado a tener un nivel de protagonismo muy alto en la decisión de los turistas para visitar un destino y sabemos que eso hay que sostenerlo y hay que estimularlo. O sea, porque lógicamente a medida de que estas tendencias a nivel mundial se van conociendo, todos los demás destinos lógicamente tratan de competir entre sí para captar la atención de esos turistas. Entonces, Salta que con una visión estratégica ya hace muchos años ha encontrado en la gastronomía una forma de generar un atractivo turístico, hoy creo que corre con una ventaja sobre el resto a veces de los destinos, porque ya la imagen de la gastronomía de Salta está muy bien difundida y lo que hay que tratar es de seguir generando variedad de productos. Nosotros tenemos muchos contactos con proveedores locales que nos proveen los vegetales, hasta las especias y todo lo que usamos hace años, lo cual también eso ayuda a que los pequeños productores tengan una llegada a la capital, que a veces eso medio que se complica. Si no sos un gran productor, no podés vender tus productos en la capital y eso hace que también mucha gente se pierda de sabores, se pierda de historia, se pierda de tierra, ¿viste? Ese folclore que tiene cada alimento. Y aparte que no es lo mismo cocinar en San Antonio de los Cobres, no es lo mismo cocinar en Metán, no es lo mismo no sé, la quinoa que se cosecha en la altura y el arándano que se cosecha, no sé, más cerca de la capital, ¿me entendés? Entonces, la verdad que es un valor sumamente importante, un valor agregado. Los turistas aman eso, pagan, apoyan, y está en cada uno de los gastronómicos tratar de tener una identidad como restaurante, como ciudad, como provincia, y ofrecer una alternativa
tanto al salteño como al turista, de decir, mire, nosotros cocinamos, es una cocina casi netamente orgánica. Nosotros, para mantener costos y márgenes, sería imposible trabajar con todo importado. Entonces, ¿con qué más, teniendo una ciudad tan rica como Salta, una provincia tan, tan versátil, con tanto clima, con tantas cosas diferentes? Entonces nosotros somos unos bendecidos. Y bueno, tener el logo de la identidad del kilómetro cero y el camino al kilómetro cero me parece una idea fabulosa. Así que aplaudo, acompaño como cocinero estas iniciativas que la verdad que posicionan a la gastronomía, que cada vez la gastronomía es una parte tan protagonista de la rutina turística del turista, ¿sí? Así que, y se gasta mucho, es una de las principales fuentes de ingreso también de Salta, y Salta tiene una identidad gastronómica con su empanada tan grande y tan potente que la verdad que está bueno que seamos una ciudad gastronómica. La verdad que la creatividad de la cocina es un arma letal, es un arma que tiene que estar sí o sí, es un recurso que hay que usar continuamente, porque si no caemos en lo cotidiano y en más de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros los cocineros o los dueños de locales gastronómicos para que la gente, atraer a la gente? Entonces ahí tenemos que empezar a usar la creatividad y tratar de hacer con las cosas nuestras, regionales, de la región, tratar de hacer platos llamativos para que la gente, como todos dicen, la comida entra por los ojos, entonces tratar de con los mismos productos hacer algo que atraer a la gente. Entonces ahí empieza a jugar y es hasta una estrategia bastante llamativa y bastante interesante, que es un desafío para el cocinero. A ver, hagamos algo que llame la atención, más allá de las decoraciones y todas esas cosas, que sea rico, que tenga identidad, que tenga materia prima local. Entonces, es un gran desafío para todos los cocineros. Mi nombre es Milo Lenis, soy salteño de Chicoana, vivo hace 7 años en Europa y bueno, aquí disfrutando de este evento tan importante para el lanzamiento de Camino al Kilómetro Cero, lo cual convoca y une a todos los emprendedores y los productos que representan a un lugar, a una provincia, para la expresión cultural, la cual es la gastronomía, ¿no?, que está considerada también un arte. Estoy viviendo en los Alpes franceses, en Chamonix. Vengo de familia cantora y familia cocinera, de ahí de Chicoana, como le contaba, y terminé haciendo práctica en los restaurantes de estrellas Michelin, el Martín Berazategui y el Can Roca, grandes exponentes a nivel mundial, una experiencia sumamente enriquecedora, y sobre todo eso me llevó también a la revalorización de lo que está pasando hoy también aquí. Me instalé luego de esas experiencias y estar cantando por varios lados también, en los Alpes franceses, donde estoy realizando mi emprendimiento que se llama Alpeña. Uh-huh. Y en sí es para poder representar la esencia, ¿no es cierto?, de la empanada, con las aristas que tiene la comida regional también salteña, llevándola también a un plano más vanguardista luego, que ya es la comida gourmet, lo cual convive constantemente, ¿no? Un ejemplo, España tiene todo lo que es la zona de tapeos, se comen tapas, que sería como la empanada, y tienen un desarrollo gastronómico donde se hace una cocina de expresión, con concepto y con todos unos procesos para que sea una comida gastronómica. Es todo un desafío, porque los condimentos no son lo mismo. Claro. Por eso la idea es de este año lanzar allá el Norte al Mundo, el Mundo al Norte, es una feria donde va a estar participando Alpeña, donde van a haber otros emprendedores y, por supuesto, conectar con el pimentón dulce de Cachi. Ahora cuando me vuelva me llevo pimentón dulce de Cachi, me llevo comino, me llevo para poder llegar a un producto genuino que solo se lo encuentre en este lugar.